una historia muy suave, ¿no? Estando aquí en Mexicali, en la frontera, igual que en Ensenada y con Tijuana, pues tengo mucha influencia bicultural, ¿no? California y en los Estados Unidos. Y tú sabes que el uso del idioma inglés es muy, muy prevalente, ¿no? Aquí en nuestra gente, es parte de la cultura local, del día a día, ¿no? Entonces, inicialmente la marca se nombra Big Bad Brewing Company, ¿no? Big Bad Brewing Company, que hace una alusión tanto sarcástica, irónica, a las grandes cervecerías. Un poco de burla, humor negro. Un poco de burla, sí, de que pues somos unos cuantos chavos haciendo cerveza casera y en un mundo dominado por las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Que hacen cerveza y tienen marcas en todo el mundo, ¿no? Entonces, nace como Big Bad Brewing Company y la gente comienza a decirle, oye, pues más fácil, ¿no? Pues 3B, en español 3B. Es que es más pegajoso 3B. Entonces, la gente va adoptando y va haciendo suyo el nombre. Entonces, pues siguiendo a lo que los fans van pidiendo, vamos cambiando el nombre a 3B, ¿no? Cerveza 3B. Yo antes de esa cerveza, con mis amigos, hacía vino, ¿no? Teníamos una marca, trabajamos con un enólogo muy reconocido en Valle Guadalupe. Y es un mundo muy suave, que se pinta solo, ¿no? Vinos riquísimos, la vida del campo muy bonita, pero encontramos en la cerveza algo más pachanguero, algo más joven, ¿no? Más divertido, y donde hay demasiada comunicación y compartimos entre camaradas, ¿no? Entre colegas. Entonces, nos fue mudando más a la cerveza como un tema de diversión, como un tema de pasión personal, ¿no? Somos cuatro socios, arrancó el proyecto hace 3 años, el 6 de enero tuvimos el 3 aniversario. Y arrancaron Rafael, mi socio, y Rogelio. Ellos fueron el primer año que fue el Baja Beer Fest de Ensenada, en 2011. Ellos fueron los únicos de Mexicali, ¿no? Entonces yo fui con Gustavo, el cuarto socio. Fuimos a Ensenada al festival, probamos de todas las cervezas, conocimos a mucha gente. Yo ya conocía a algunos cerveceros. Y dijimos, ¿sabes qué? Unánimemente, Antonio y yo, ¿sabes qué? La mejor es la de estos cuates, ¿no? Que son amigos de fiesta o de amigos en común. ¿Qué onda? Vamos a platicar con ellos, ¿no? Entonces, de ahí, la marca ya existía. Ellos ya habían participado en el primer Beer Fest en Ensenada. Digo, nos encantaron las cervezas. Dijimos, oye, queremos entrarle con ustedes. Les echamos la mano, déjenos entrar, nos apoyamos, hacemos equipo los cuatro, ¿no? Y así fue como decidimos dar un siguiente paso, ¿no? Este año, de 2011 a 2012, seguimos haciendo cerveza casera, ¿no? Pequeña escala, renovamos equipo, mejoramos recetas, hicimos mucha investigación, libros, documentación, y bueno, ¿no? Ahí sí comenzamos a hacer un plan de decir cómo nos vemos en el futuro, ¿no? Nos vemos como empresarios independientes, nos vemos como artesanos de la cerveza, nos queremos embarrar, nos queremos mojar, nos queremos ensuciar, queremos vivir de esto, ¿no? Algún día, ¿no? Entonces cada quien por un tiempo mantuvo sus ocupaciones privadas. Sí, que no me imagino que eso prolongó mucho, porque estás hablando de hace poco tiempo, ¿no? Hace poco más de un año. Entonces formalizamos la empresa, registro de marcas, temas legales, plan de negocios, inversiones, ¿no? Entonces, si te fijas ahorita, lo que puedes ver aquí es el proceso de mucho trabajo de planeación, mucho trabajo de diseño. Los tanques son diseños propios, se trabajaron aquí, se hicieron aquí en Mexicali, en fin, y mucho estudio, ¿no? Sí. Y vale la pena porque te explicaba hace rato, al principio la cerveza la hacíamos a partir de las 10 de la noche que salía Roger de la escuela. Sí. Pues aviéntatela de 10, 10 y media a 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Martes, miércoles, jueves, cualquier día. No creo que haya servido, ¿no? No, fíjate, porque es tanto trabajo y hacemos tan poquito que preferíamos darlo que a tomarlo nosotros, ¿no? Entonces, era un trabajo mucho más conceptual de decir, quiero lograr tal sabor, quiero evitar tales errores, quiero lograr tal emoción o tal gusto en la gente que la prueba. Esta fue degustando ahorita. Esta es una Hefeweizen, es un estilo alemán de trigo. Esta se hace con tanto con malta de trigo como malta de cebada.
así. Es un estilo muy triste, no es solo Alemania, de la región de Bavaria. Y me gusta mucho y la verdad no sé muy bien con ella en términos de satisfacción personal. Nos encanta esa cerveza. Rafael hace una Hefeweizen a todo dar, sí, que la podemos poner con cualquier marca alemana incluso. Y si no le decimos que es mexicana, la gente cree que es alemana. No le falta nada. Tiene todo lo que debe llevar, sus sabores frutales, cítricos, pero tiene más la parte también de la banana, la parte del clavo, las especias, ¿no? Entonces, cumple muy bien con el estilo y la verdad estamos bien emocionados porque nos ganó la sobredemanda. Ya que arrancamos su operación aquí en la planta, comenzamos con la Hefeweizen, fue la primera que liberamos y nos ganó la. O sea, la propusiste a algún bar o algo así y funcionó también que... Ya se vendían en algunas tiendas, ya habían vendido en unos bares, pero por ejemplo, como fue el caso por 3 años, a pequeña escala. Entonces, pues un limitante para abrir nuevos puntos de venta, nuevos centros de distribución, centros de consumo, y con los que teníamos. Nos daba abasto, ¿no? La verdad que lanzamos un poquito más producción, con los tanques más grandes, el equipo más grande, lo que hicimos fue, ¿no? Y al punto de que quería llevarla a degustar a México, quería llevarla a degustar a Tijuana, no pude. Todo se consumió.